Hola, hola, muy buenas tardes, seguidores, radioescuchas, cibernautas de FM Score. Bienvenidos a este programa de jueves 28 de noviembre, un día especial para los aficionados al fútbol americano, porque tenemos tres juegos de NFL. Sí, aquí en México no celebramos el Thanksgiving, aquí en México celebramos la NFL. Con tres juegos. Mi nombre es Cristian Bernet y le damos la bienvenida también a mi amigo y colega Manuel Izarga. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Cristiano? Buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. En efecto, estamos ya en el Día de Acción de Gracias, que mucha gente ya lo está festejando por acá. Incluso tenemos algunas escuelas que lo están adoptando, pero no es algo que se conozca de un tiempo acá. Pero poco a poquito, fíjate, Cristian, he visto más familias que se reúnen a comer el pavo o simplemente tener una cena especial, Sí, pero ¿cuántos días tiene el año? ¿365? Sí, nomás pues, cenan una vez. Pueden escoger otro día que no sea el mismo día de los Estados Unidos y que tiene un hecho histórico que no tiene nada que ver con México, pero bueno, para todos ellos que celebran o se creen estadounidenses, pues pueden celebrar otro día para dar gracias a un ser supremo, como lo hicieron en aquel entonces, como marca la historia. Pero acá en México celebramos la NFL con tres juegotes. Con tres juegos, siempre involucrados los Leones de Detroit y los Vaqueros de Dallas, Cristiano, y a veces uno que otro colado. Sí, los Leones de Detroit, que son los creadores de esta celebración en jueves jugando fútbol americano, que bueno, eso tendríamos que tener otro día para comentar por qué quisieron jugar los jueves. Y los Vaqueros, obviamente, por ser un equipo tan popular, juega también los jueves. Sí, fíjate, de niño me traía mucho más estos días porque se me hacía muy raro de niño y no entendía mucho ver juegos en jueves, decía qué raro, y aparte me atraía mucho ver los juegos del primero de enero. ¿Verdad cómo me atraía ver el desfile de las rosas, los juegos del primero de enero, los tazones? Me encantaba verlo porque se me hacía algo muy especial. Que fíjate que antes había dos juegos, recuerdo, cuando yo era más morro, bueno, sigo siendo morro, eran dos juegos en jueves por la noche y luego agregaron tres, en Thanksgiving. Es reciente lo de tres, porque la tradición, o sea, ya, lo más tradicional, bueno, empezó Detroit, pero luego Dallas, y así se quedaron, Dallas, Detroit, y ahora la NFL, al ver el éxito, pues dicen, no, vamos a meter tres, y ahora vamos a meter juegos en viernes también. Exactamente, hasta en viernes, en el famoso Black Friday, que aquí a lo mejor también celebran en México el Black Friday también. Habrá que esperar si también los viernes negros también los celebran en México. Pero bueno, vámonos, porque también hay que ayudarnos, Manuel, a darle un share, un compartir, porque vamos a tener mucha información. Liga Mexicana del Pacífico, Liga MX, NBA, NFL. Pero antes, ayúdenos con un like, con un share. Yo ahorita compartí antes de iniciar el programa para estar ya adelantado a todos nuestros amigos radioescuchas, porque rápidamente vamos a compartir en todos nuestros grupos amigos. Perfecto, este es tiempo entonces, ya están llegando mensajes, manden su mensaje, su comentario, que aquí lo vamos a leer. Pero antes, Manuel, ¿qué tal si arrancamos con la Liga Mexicana del Pacífico? Ayer fue victoria de los Naranjeros de Hermosillo 7-2 ante los Mayos de Navojoa, y con esto los Naranjeros empataron la serie a una victoria por bando allá en el Ciclón Echeverría. Y ayer te lo dije, Cristian, y se los dije a todos nuestros amigos, Robert Stock lo va a hacer. Y tú me decías, no, yo ahorita le doy el mejor pitcher del año a Darrell Torres, no hay nada. No, Cristian, momento, ¿qué tal si tira una joya Stock? Y no le anotan carrera. Y es lo que hizo Cristian. Ahora el tiro por el pitcher del año está parejísimo. Ahora sí, nada para nadie. Sí, ayer Robert Stock nuevamente tuvo una apertura de calidad. 6 entradas en blanco, teniendo también la ayuda del campo y de sus compañeros a la defensiva. Aquí viendo, estamos viendo ese doble play. También ponchó con esta ayudita también del umpire muy abajo la pelota y lo ponchan al Cochito Cruz. Y después la ofensiva de Naranjeros, a base de carreras de caballito, que también cuentan, fueron 3 en total, anotaron o ganaron este encuentro. Sí, la verdad, muy paciente, empezando ahí Rivas, Cristian, negociando la primera base por bolas con casa llena, el batazo oportuno de Burruel, que va muy lento en medio del segundo y el short,
y con eso Naranjeros empezó a poner el destino del juego, porque esa quinta entrada fue fatídica para los Mayos de Navojoa. Sí, después vino otra carrera de caballito por acá. Denny Román, el zurdo, no llegó, llegó descontrolado y entraba otra carrera más para Hermosillo en los pies ahora de José Cardona. Y Jason Atondo, con este elevado muy complicado entre dos, picó de imparable. Sí, esos elevados yo siempre los prefiero que ataque el jardinero, Cristian, porque el segunda base y el jugador de cuadro viene de espalda, realmente es muy incómodo, pero no se hablan al final. Yo creo que tenía más chance el jardinero derecho y ahí entró otra carrera en Naranjeros. Sí, muy difícil ese batazo que comentas. Ahí también César Salazar recibió pasaporte y entró Burruel de caballito y continuó Robert Stock ponchando a diestra y siniestra. Al final se llevó la victoria y luego llegó José Cardona, Manuel, ya con el marcador casi resuelto. Sí, y se estrena como jonronero, Cristian, primer cuadrangular de José Cardona en la campaña, y la mandó lejos, la mandó lejos en el Manuel Ciclón Echeverría, así que buenas noticias por todos lados para Naranjeros. Me gustó también la defensa de Naranjeros, Calhoun lo hizo muy bien ahí en la primera base, en un trayazo que rescató de maravilla. Naranjeros muy bien a la ofensiva y ahora a la defensiva también. Exactamente, y Robert Stock lanzó entonces 6 entradas completas. Aquí vemos cómo ya terminó su labor en esa 6ta entrada, y ahí está más de la defensa, Manuel, de Hermosillo, completando esa doble matanza para mantener la blanqueada hasta el momento, porque después llegó el relevo y le metieron 2 carreras. Ahorita veremos ese cuadrangular de Bobby Bradley por todo el jardín derecho. Aquí un infield hit, y precisamente aquí está el jonrón, Manuel. Ah, no, Bradley es un cañonero de mucho peligro, Cristian, y que a Naranjeros les ha hecho mucho daño, así que ya sabe cómo batearle a Naranjeros, y aquí lo volvió a hacer Bradley. Sí, con un compañero en las colchonetas, era Luis el Pepón Juárez, el que estaba anclado en las bases, y fue remolcado con este batazo jonronazo de Bobby Bradley Junior, que ponía el marcador 7-2 ya en la parte baja de la octava entrada. Era difícil que pudieran remolcar o remontar los Mayos, y termina Fernando Salas, Manuel, no con oportunidad de salvamento porque había de ventaja de 5, y con este profundo elevado él terminó el juego y la victoria para Hermosillo. Sí, tapándome la boca a mí Fernando Salas, yo siempre he dicho que no me gusta para que entre en la novena, pero bueno, aquí entró sin oportunidad de salvamento, con 5 carreras de ventaja, Naranjeros lo hizo bien, Cristian, y hoy se define la serie. Vamos a ver, un poquito más surgido Mayos que Naranjeros, hay que decirlo. Bueno, ahí está la gran victoria entonces de Hermosillo, que llega a 3 victorias. Ahorita vamos a ver cómo amaneció el standing, pero no todo es Hermosillo y Navojoa. También los Yaquis de Ciudad Obregón tuvieron actividad, pero ayer perdieron en un duelo también muy cerrado, 4-1. Vinieron de atrás los Charros y ya amarraron la serie en calidad de visitantes. Sí, fíjate, buenas noticias para la tropa de Benjamin Hill. Buena victoria ya, a ganar serie, empezando la segunda vuelta es algo bueno. Así que pues se vienen buenas cosas para los Charros, que hicieron cambios atractivos y parece ser que ya van a empezar a funcionar. 4-1 se llevan la victoria los Charros. También los que ganaron fueron los Algodoneros de Guasave, 3-0. A los Cañeros de los Mochis, consiguieron su 8ª blanqueada de la temporada del equipo azul, del fuego azul, como se conocía antes. Sí, y este uniforme pues no se ve nada azul, nada gris, como acostumbran usar ellos, pero bueno, les funcionó. Y ganarle a Cañeros, Cristian, esta temporada no es fácil, es un equipo muy balanceado, Cañeros de los Mochis, así que buenísima la victoria porque fue por blanqueada otra vez. 3-0, entonces Algodonero se llevó el triunfo. El duelo que terminó más tarde, aunque aquí cronológicamente no coincide, Venados de Mazatlán empató la serie ante Águilas de Mexicali. 8-4 fue la victoria de los Astados en la frontera. En la casa de la Serie del Caribe, Cristian, allá donde la gente ya se está ilusionando con el clásico caribeño, los Venados reaccionan y ganan 8-4 a los Caballeros. Y por último tenemos el resultado abultado, 16 carreras acumuladas entre los dos equipos, 10-6. Los Tomateros empataron la serie ante los Fantasmas Grises, ante los Sultanes, allá en Culiacán. Oye, Cristian, en la foto donde está bateando este pelotero de Tomateros, no se ve gente en la tribuna, no sé si alcances a ver, se ve sin un alma en la tribuna, al menos en la tribuna izquierda. Sí, se ven 2 personas, de hecho, ahí en la cintura de Cristian Santana,
y está haciendo ese swing, se ve toda una pareja de personas, y hay que decirlo, no hay algo de manera oficial por parte de Tomateros, pero están jugando a las 6:30 de la tarde, temprano, que me imagino para terminar temprano los juegos, por la situación que se vive allá en Sinaloa, en Culiacán. Sí, pero si las empresas siguen cerrando 7:30 y salen los empleados a esa hora, ya no alcanzan, que realmente llegarían en la quinta o sexta entrada a un juego, Pero bueno, ahí está entonces el triunfo del equipo de Culiacán, y precisamente en ese triunfo de Tomateros, Joey Meneses llegó a 500 imparables dentro de su carrera en Liga Mexicana del Pacífico. Fíjate muy bien por Joey Meneses, histórico, ya se está metiendo en la historia con los Tomateros de Culiacán. 500 imparables, fue jornada de buenas récords para peloteros, Sí, de hecho ayer pegó dos imparables y por eso llegó a 500, y Leo Eras, este jardinero de Águilas, llegó a 800 juegos en esta liga, ya un veterano Leo Eras. No, imagínate, 800 juegos, hombre, se dice fácil, pero son temporadas muy cortitas aquí en la Liga Mexicana, ya acumular 800, Cristian, y el caso de Joey Meneses es muy parecido a un caso de Luis de Rubiel Durazo, a un caso de Karim García, jugadores que si no pasaran tanto tiempo en grandes ligas, tuvieran números pero tremendamente atractivos, pero ellos se tienen que estar dividiendo. Por eso, Joey Meneses a lo mejor tuviera ya 700 hits, si es que no tuviera que llegar a mitad de temporada. Ahora sí llegó completo a inicios, pero realmente le pasa lo mismo que le pasó a Rubiel Durazo, ¿no? Exactamente, sí, que por tener contrato en Estados Unidos o en las grandes ligas, o también en ligas menores, pues es difícil que puedan venir a Liga Mexicana del Pacífico. Fíjate que Liga Mexicana también nos da Power Ranking, Manuel, en cuanto a los jardineros derechos, y aquí aparecen el 1, 2 y 3. En el tercer lugar aparece Yadier Drake, de los Algodoneros de Guasave, con esos números de más de 300, 3 jonrones y 19 producidas. No, ¿y qué me dices de Tirso Ornelas, Cristian? Casi bateando 300 con 4 jonrones, 17 producidas. Y en el número 1 aparece el de los Tomateros, el Guinda, Dwight Smith Jr., que batea 301, 5 jonrones y 15 producidas. ¿Está en lo correcto el Power Ranking, Manuel, o le das una modificación? Ay, 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 es que mira, debería ser más completo también combinando fildeo, yo creo. No sé si sea puro, aquí estoy viendo puro tolete, ¿no? Puro número tremendo al bateo, pero también cuenta mucho cuando eres jardín, que sepas moverle, que tengas buen brazo. No sé quién se lo lleve ahí. A mí me gusta mucho Tirso Ornelas, sé cómo juega. Pues ahí está el Power Ranking en cuanto a los jardineros derechos. Creo que debe ser ofensivo, Manuel. Aquí creo que no entra la defensa. Y ya para concluir, Liga Mexicana del Pacífico, hay que platicar cómo amaneció el standing en esta jornada de jueves. Algodoneros de Guasave es el único, es el líder, sin ningún empate en el primer lugar. 4-1 tiene Guasave. Y luego lo interesante, quíntuple empate en segundo lugar. A un juego están Charros, Águilas, Yaquis, Cañeros y Naranjeros. Sí, y más abajito vienen Venados, Tomateros, con 2 ganados, 3 perdidos. Y en el sótano, aunque tú no te gusta que les digas sotaneros a los Sultanes y a los Mayos, pero el standing es lo que me dice, Cristian. O sea, lo siento, Sultanes, pero son sotaneros ustedes y los Mayos, o sea, aunque a Cristian no le guste. No, es que el otro día no eran los sotaneros, eran sotaneros de la primera vuelta. Hoy, otra vez vuelven a ser sotaneros. Ahora sí. Otra vez son sotaneros, acompañados ahora sí de los Mayos, ¿no? Bueno, y para cerrar, ahora sí, Manuel, vámonos con los juegos para hoy. 5 encuentros desde las 6:30 de la tarde. Los Sultanes visitan a los Tomateros para ver quién gana la serie. Me sigue sorprendiendo ese horario, Cristian, 6:30 de la tarde. ¿Te imaginas todos los Naranjeros jugando a las 6:30? No, muy difícil. No, muy difícil. Si a las 7:30 la gente no llega a tiempo, realmente si tú ves el inicio de un juego de Naranjeros, ¿qué tendrás? ¿El 10% del estadio apenas o menos? Sí, muy poca gente llega en la primera entrada. No, ahora si le pones 6:30, ¿cuánta gente va a llegar al estadio Fernando Valenzuela a las 6:30? Nadie, a las 6:30, Jorge Ruiz estará abriendo por Sultanes y José Luis Bravo por los Tomateros. A las 7:10, Cristiano, ya es un horario un poquito más beisbolero. En Obregón, los Yaquis reciben a los Charros. Sí, ahí estará Luis Payán por parte de Jalisco y el veterano zurdo Javier Arturo López por Obregón. Buscarán las escobas por allá, Cristiano. En la Perla del Mayo también, Mayos y Naranjeros buscarán ganar la serie.
y dos pitchers que no han ganado esta temporada, ¿eh? Curtis Taylor, el canadiense, ante el joven cajemense Jorge Luis Sauceda. Lo bueno para Sauceda es que no ha ganado, pero no ha perdido. En cambio, Curtis le han curtido duro, 0-4 lleva Curtis Taylor, que con la etiqueta de refuerzo, siento que ha quedado a deber. En Guasave, los algodoneros reciben a los cañeros. Duelo de estadounidenses frente a frente, Nick Struck contra Grant Gavin. Y en la ciudad caribeña, bueno, en la ciudad que va a recibir la Serie del Caribe, Águilas de Mexicali contra Venados de Mazatlán. Debe ser la ciudad menos caribeña de todo el Pacífico. Oh, el clima tan sabroso, sabroso clima, tú sabes, ¿no? El clima calidito, a gusto. Oye, bueno, y luego pegado a la frontera de Estados Unidos, hace un calorón, hace un friazo en Mexicali. Ahí nos comparamos, ¿no? Más o menos en Hermosillo. No hace tanto frío, pero en el calor sí nos damos un tiro. Estará ahí el originario de San Luis Río Colorado, Javier Solano, por Venados, y por parte de los emplumados, Gabriel Ponce, completan los 5 juegos para hoy en Liga Mexicana del Pacífico. ¿Cómo te caería una Serie del Caribe en Cancún, Cristian? Algún momento a lo mejor se puede hacer. En Cancún, imagínate, las playas preciosas, tienes destinos internacionales que llegan de todo el mundo, una capacidad hotelera de primer mundo. Realmente, en algún momento, no sería malo hacer una Serie del Caribe en Cancún, ¿eh? Hay estadio. Ay, sí, claro, o sea, realmente, y se asemeja más al Caribe. No, está en el Caribe, Cancún, bueno, por pero eso, los Tigres de Quintana Roo no juegan en Liga Mexicana del Pacífico. No, pero a lo mejor que dijeran, los invitamos para acá para que al menos, si se llaman, que sea más caribeño el show, ¿no? Porque van a decir... Y Mexicali, pero bueno, ya de eso hablamos otro día, eso son locuras, son locuras. Oye, que es pues el equipo de Fernando Valenzuela, o de la familia Valenzuela, mejor dicho. Sí, ya Fernando pues pasó la estafeta ahí y no contaban muy buenas cosas de su esposa, que estuvo hablando algunos comentarios medio raros de la serie final, de la serie del Rey. Sí, exactamente. No, muy buenos. Oye, leemos mensajes de los radioescuchas para continuar con el programa. Por acá se reporta Héctor Francisco Burrola. Buenas tardes, jóvenes comentaristas. Gracias por lo de jóvenes, Las mejores noticias deportivas. Me gustó la ofensiva de Naranjeros en el juego de anoche. Y me gustó el line-up también. Le está gustando. Y la defensiva también. Y aparte, Héctor Francisco me mandó un mensaje anoche donde me decía que en qué lugar quedaba Robert Stock al permitir 0 carreras en 6 entradas. Le dije, va a estar muy cerca de este pitcher de los Mayos y también de Darryl Torres, y en efecto, Cristian, está a nada del liderato de efectividad, Entonces, pues le va a competir así de frente a frente, nariz a nariz, al momento, con Darryl Torres, para pitcher de la... Sí, mira, Torres le gana con una victoria. En efectividad están técnicamente empatados, porque creo que es 1.40 contra 1.41, pero en ponches... Stock le lleva 10 de diferencia a Darryl Torres. Entonces ahí la cosa se empieza a nivelar. Está para cualquiera, No, entonces ahí sí, ya sería cuestión de quién es tu favorito, ¿no? Porque claro. Sí, va a estar bueno. Falta un mes de temporada falta. Un mes, y va a decir Manny Barrera. Yo también ando ahí, no me olviden, ahí anda Manny Barrera también. Daniel Marín, hola, Mini Ron está listo para las mejores noticias deportivas y dice que anoche los naranjeros lograron la victoria en el juego 2. El juego 3 será nuestro. ¡Fuerza, naranja!, dice Daniel Marín. Ándale, perfecto por Daniel Marín. Seguimos con el siguiente mensaje. Vamos a ver quién se reporta. Iván Quintero, ¿no ha llegado algún refuerzo extranjero para la segunda vuelta? ¿Vendrá Aaron Alter, Cristian? Al momento no hay ningún refuerzo, y lo de Aaron Alter, pues solamente Iván Quintero y Manuel Izárraga creen que va a venir. Yo sí pienso que va a venir, Cristian. Y ahora, si se da como un hecho que no viene Bauer, ¿qué van a hacer? Va a decir Naranjero, oye, pues hay que mover lo que teníamos pensado pagarle a Bauer, hay que traer. Y yo creo que alguien que conoce la liga, que dio resultados, se llama Aaron Alter, no hay que buscarle tampoco. Pues habrá que ver la disponibilidad que tiene Aaron Alter. Saludos para Luz Larios Gagiola. Saludos, Cristian y Manuel. Bonita tarde. Chavalones, nos dice Manuel. Ah,
Mira, chavalones, si supieras cuántos años tenemos, mi querida Luz, pero gracias por chavalones, ¿eh? Las canas no son gratis. Y las arrugas tampoco. Iván Quintero, pero el estadio en Cancún es como los de acá, o como en la Ciudad de México, Monterrey, digo, por lo que mencionan de una serie El Caribe ahí. No, creo que el estadio se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien el estadio. De hecho, se llama Beto Ávila se llama el estadio. Fue construido en 1980, no sé cuál es la capacidad, tiene una capacidad, bueno, capacidad para casi 10,000 personas, que para ser el querido está bien. Está bien, Cristian, porque vas a tener, no todos los juegos van a ser de México, en uno no. Te vas a aventar, ¿no? Un Puerto Rico contra Japón, que a lo mejor no tiene mucho, o sea, no vas a llenarlo. No, pues no todos se llenan. Hay que ser sinceros, las Islas del Caribe nomás se llena, o casi se llena, cuando juega local. Hay que decir la verdad, hay que decir la neta. Y yo creo que los países clásicos, ¿no? Que son Venezuela, Puerto Rico, Dominicana y México, el que tiene mejor entrada creo que es México, ¿eh? Cuando juegan en México, dices tú, ¿no? Cuando juegan en México, sí, creo que la serie que da más resultado económicamente, en entrada, en taquilla, creo que es México el primer lugar. Sí, aunque ahora cuando fue en Venezuela, recuerdas que estrenaron el estadio, estaba hasta las manitas siempre que jugaba Venezuela. Pero sí, bueno, sí. Es una ocasión. No, sí, pero creo, Cristian, que cuando no juega México y la Serie del Caribe es en México, hay mejor entrada. La gente de México. Creo que responde más a un juego de Dominicana-Puerto Rico que la gente de Venezuela a un México-Puerto Rico. O sea, creo que aquí la gente responde más a cualquier juego. No, sin duda alguna, Yo he tenido la experiencia, no soy yoyista, no me gusta, pero he tenido la experiencia de estar en dos series del Caribe fuera de México y está obviamente en los juegos de México y está vacío el estadio, nomás están 100, 200 aficionados de México. 201 más tú, no más tú. No te bueno, yo voy de periodista. He ido acreditado las dos veces. Bueno, ya te iba a contar No tengo dinero para ir de aficionado, tengo que ir de prensa. Pero Mexicali va a salir más barato, Cris, está muy cerquita. Habrá que ir ahorrando para poder ir para allá a Mexicali. De hecho, ya se abrió la acreditación ese, no le he metido yo. uf, y recontra uf. Saludos, Let's Go Lions, dice Francisco Antonio Rodríguez, saludos, que ya ganaron los Lions, que ahorita vamos a platicar de la NFL más adelante, pero ahora es tiempo, Manuel, de platicar un poquito de béisbol de Grandes Ligas. Hoy por la mañana se anunció el retiro de un shortstop muy cumplidor, creo yo, que gran parte de su carrera, o casi toda su carrera, la jugó para los Gigantes de San Francisco, Brandon Crawford. Ahora, Cristian, siempre que se va a este tipo de figuras, de jugadores clave para sus conjuntos, la pregunta es, ¿le alcanzará para Salón de la Fama? Habrá que compararle, por ejemplo, comparar sus estadísticas con Alan Trammell, a ver cómo está, ¿no? Yo creo que sí le alcanza, entonces. Si lo vas a comparar con Trammell, con Ozzie Smith, yo creo que sí le alcanza, ¿eh? Pues habrá que checarlo, ¿eh? Por ejemplo, ganó dos veces la Serie Mundial, ambas, obvio, con Gigantes. Más que Trammell. Trammell nomás la ganó una. Guantes de Oro, cuatro veces ganador del Guante de Oro, que es muy relativo. No, eso no creo que cuente tanto. Ya ves, Vizquel, ¿cuántos tiene? Tres veces al Juego de Estrellas. Poquitas, ¿eh? Aunque Trammell tampoco tuvo muchas. También ganó el bate plata en el 2015. Una vez, nomás entonces. Sí, dos veces defensivo del año. Eso es bueno. Ahí está entonces Brandon Crawford, cuñado de Gerrit Cole, Manuel. Digo, no tiene nada que ver. Bueno, a lo mejor le ayuda con unos votos ahí, conocer a Gerrit Cole. Yo sí le daría Salón de la Fama, Cristian. La verdad, lo que hizo Crawford era muy importante en el cuadro, el capitán. Pero aparte con el bat, no era un lisiado, ¿eh? Realmente se defendía muy bien con el madero, bateaba bien para hacer shortstop, porque acuérdate que los paradores en corto normalmente no batean tanto, pero este señor yo creo que sí tiene números para Salón de la Fama. Estaría interesante ver o comparar, como te digo, con Alan Trammell, que acaba de entrar hace algunos años al Salón de la Fama, a ver si le alcanza. Pegó 147 jonrones, man. Para hacer shortstop son muy buenos. Remolcó 748 carreras. Ok. Pero ahí va el detalle. Porcentaje de bateo, 249. Creo que no le va a alcanzar.
2.49 de porcentaje. Bueno, es muy bajo. Bueno, tendríamos que ver los números de otro shortstop, Cristian. Sí, claro. Tendríamos que ver los números, porque que tú digas que Ozzie Smith dejó una línea impresionante, verás, quisiera que vieras los números de Ozzie Smith y no te asustan tampoco. Pues habrá que un tiempo, darnos el tiempo para hacer las comparaciones de estos tres shortstops, dos ya en el Salón de la Fama y uno que se acaba de retirar. Brandon Crawford entonces dice adiós al béisbol de Grandes Ligas, y el que dice hola a los Angels es el japonés Yusei Kikuchi, que ahora va a lanzar para los Angels. Sí, fíjate, los Angels se quedaron sin japonés y decían, necesitamos tener a alguien de Japón. Pues ya llegó Kikuchi, pero no sabe dónde se mete. Los Angels están malditos hace algunos años, que dicen, no pasa nada con los Angels. Siempre prometen y al final se hunden los Angels. Bueno, ahí está el nuevo pitcher que tendrán para la próxima temporada. Algunos de los movimientos que se han hecho ahora en este parón de temporada. Dice Héctor Francisco Burrola, ese Brandon Crawford, me gustaba su manera de jugar el shortstop. No, era muy valioso, Cristian. Acuérdate que donde se paraba, él mandaba, él coordinaba todo, un jugador experimentado. Y aunque era shortstop, era difícil de dominar, era un jugador oportuno, sobre todo bateando, ¿eh? Bueno, dejamos los mensajes y las grandes ligas para irnos a la NFL. Hoy se celebra en los Estados Unidos y en partes de Canadá el famoso Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y la NFL y en México lo celebramos con tres interesantes juegos, que arrancó muy bien con el duelo entre Leones y Osos de Chicago. Me sorprende que apenas por tres, Cristian. Yo esperaba una paliza, pero los Osos ahí, fíjate, no hicieron el oso, perdieron, pero por tres puntitos. Oye, y al final, no sé qué le pasó a la ofensiva o al coordinador ofensivo, al coach de los Osos, que pudieron empatar el juego. Estaban a distancia de gol de campo y al final perdieron el juego. No, pero obviamente era súper favorito Detroit, para muchos el mejor equipo de la liga, jugando en su casa, jugando en su día, porque el Día de Gracias es suyo, ellos lo inventaron, entonces realmente cumpliendo como se esperaba Detroit. Exactamente, gran victoria entonces, y fíjate que también hay un dato interesante aquí del mariscal de campo de los Leones, Manuel, mira que se me va el nombre, Garrett Goff, que apenas se convirtió en el sexto mariscal de campo en la historia en tener más de 100 touchdowns con dos equipos diferentes. ¿Apenas el sexto? ¡Órale! ¡Qué interesante! Sí, recordando que él jugó para los Rams y ahora para Detroit y llega a esa cifra. No recuerdo los otros cinco, son muy pocos, porque normalmente los mariscales de campo duran mucho en un equipo, ¿no? Pero hay uno por lógica, Cristian. Acuérdate que Matthew Stafford, que se hizo el cambio por el señor Goff, debe ser otro, porque tenía mejores números. Y Peyton Manning es el otro. Peyton Manning, claro, debe ser el otro, sin ningún problema. No sé si el otro sea Brett Favre, no sé si le alcance a pues Aaron Rodgers, no, porque después de que salió de Green Bay ha sido un fracaso. Tom Brady no logró tanto, ¿eh? Y aquí está, mira. Sí, de hecho, Tom Brady, Manuel. Tom Brady, Peyton Manning, Carson Palmer con Bengalíes y Cardenales, Frank Tarkenton con Vikingos y Gigantes, uh-huh, y Kurt Warner. Ándale, Kurt Warner. O sea, Matthew Stafford todavía no llega a 100. Ah, ¿con los Rams será entonces? Con los Rams, no. Oye, pero entonces llegó más rápido a 100 Goff que Stafford. Exacto. Oye, qué raro. Y acuérdate que Stafford estuvo lesionado una temporada. Ok, se me hacía raro entonces, ¿eh? Pues ahí están los seis mariscales de campo con dos diferentes franquicias, Brady, Manning, Palmer, Tarkenton y Warner, Tarkenton es Salón de la Fama también, cuatro. Tarkenton debe ser Salón de la Fama. Bueno, Manuel, pues ahí está el primer juego que se vivió hoy temprano para nosotros, 10:30 de la mañana, ya teníamos NFL. Sí, pero pues, es que se nos hace muy raro, pero ahí es día festivo, Cristian, es un día muy importante donde nadie trabaja normalmente y todo el mundo se dedica pues, a tirar barra, a disfrutar el día. Oye, y día festivo, es día festivo en Estados Unidos, ¿es cierto? Sí, aparte, para muchos,
En Estados Unidos es más importante este día que Navidad. No, ya me acordé qué es lo que te iba a decir. Y son 2 horas de diferencia. Sí, eran las 12:30 cuando empezó ese juego. Y para muchos, te digo, es más importante Thanksgiving que Navidad, ¿eh? Ah, bueno. Sí, porque no, bueno, ahí sí no me la sé, pero puede ser. Sí, sí, mucha gente le da más importancia al festejo de dar gracias que el 24 en la noche, no sé, buena y Navidad. Y ahí deberían haber más festejo porque la Navidad es por algo religioso, por el cristianismo, y me imagino que allá en Estados Unidos pues son más, hay cristianos no estadounidenses, ¿me explico? Sí, por ejemplo, nosotros en México sí celebramos la Navidad porque nos trajeron la religión, pues somos del cristianismo, y por eso se celebra acá en México. Pero bueno, eso es, vámonos a platicar de lo que se está viviendo ahorita, Manuel, porque vamos a entrar en más grilla. Van ganando los vaqueros, 13-7 en este segundo juego. A la potencia que se llama Gigantes de Nueva York, qué bárbaro, qué duelo de dos equipos que van a estar en el Supertazón, sí o sí, Cristiano, en unos 20 años más. 2 ganados tienen los Gigantes y 4 tienen los vaqueros. Flojito, pero es divisional, Manuel, el duelo entonces puede estar interesante. Sí, puede estar interesante, aparte Dallas viene pues de ganar, quizás eso es novedad, entonces ojalá y Dallas pues empiece a dar satisfacciones a sus tantos seguidores. Bueno, 13-7 en el prácticamente el inicio del segundo cuarto, la bola la tiene al momento, la ofensiva la tienen los Gigantes de Nueva York buscando darle la vuelta. Bueno, primero empatar y ya con el gol, el tiempo, el punto extra te podrían dar la vuelta. Y más tarde, Manuel, a las 6:20, Miami, Green Bay. Yo creo que el juego más parejo, aunque estuvo muy parejo el de Osos, Leones, yo no pensé, pero creo que este luce muy parejo, con un Tua Tagovailoa ya recuperado, o al menos así parece, y jugando en la tundra, Cristian, que ya debe estar haciendo frío por allá en Wisconsin, si aquí ya está fresquecito, allá debe estar helado, creo que va a ser un buen duelo y parejo pinta, ¿eh? Creo que Miami se puede llevar esa victoria, ¿eh? Cuidado, creo que Miami puede ganar. Ay, 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 qué duro que te ganen allá en Lambeau. Sí, y mañana vamos a tener un juego en el famoso Black Friday, Manuel. Cuéntame sobre ese gran juego que me imagino no te lo vas a perder. No, pero pues yo lo veo nomás el primer cuarto, cuando no hay chance de que te apalen tanto. Ya después el segundo, tercero y cuarto es una paliza. Es algo horrendo ver los juegos de los Raiders, pero el primer cuarto al menos te diviertes porque el juego está peleado. Pero todos sabemos que Kansas City le va a pasar por encima a los Raiders. Bueno, ahí está la triple cartelera de la NFL en este Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Y más tarde estaremos viendo ese juego Miami-Green Bay. En este momento se disputa Gigantes contra Vaqueros. Vamos a leer un par de mensajes que nos llegan por acá, Manuel. A ver si me ayudas con el primero. Dice Héctor Francisco Burrola. Sí, pero Ozzie Smith fue un gran shortstop defensivo. Sí se lo lleva de calle a Crawford, dice Héctor Francisco. En el caso muy parecido, mira, Héctor, a Omar Vizquel. Omar Vizquel, para muchos, incluso tenía mejor defensa que Ozzie Smith. Pero Ozzie Smith, pues el mago de Oz, con un equipo histórico como los Cardenales, siempre salía al campo dándose una marometa. Realmente Ozzie tenía una chispa que no han tenido otros jugadores. Y muy un gran defensivo, ¿no? Era lo que le caracterizaba a Ozzie Smith, el guante. Sí, porque para batear, Cristian, realmente Ozzie Smith no asustaba a nadie. Creo que a mí me asustaría más Crawford que Ozzie Smith. Y el guante de Ozzie Smith lo mandaba mucho al juego de estrellas. Y por eso tiene muchos juegos de estrellas. Y era popular, pues. Era popular, más que nada. Más que nada era popular. Porque aquí todo era por popularidad. Realmente era automático. Decían, juego de estrellas. Shortstop, Ozzie Smith. Ya, no le muevo. Ozzie Smith. Pero que estaba Gary Temple. Ozzie Smith. Ozzie Smith, ya de calle. Era de calle ya. Era por automático. Exacto, sí, en el juego de estrellas así sucede en béisbol, porque recuerda que se vota por el aficionado. No, claro, y eso sí, tiene mucha carisma Ozzie Smith. Un día vino a jugar golf aquí a Hermosillo, incluso. Sí, lo recuerdo. Iván Quintero dice por acá, si Dodgers se llega a hacer de los servicios de otro pitcher japonés, o sea, Roji Sasaki, ¿qué pasaría con Kershaw? ¿Lo podrán convencer de salir del bullpen? Creo sería bueno para él, para arriesgarse menos a las lesiones por las que ya batalla mucho. Y sería una gran arma saliendo desde el bullpen. ¿Qué pasará con Clayton Kershaw? Conociendo a Kershaw, no va a querer, quizás. No va a querer, no, ya toda la trayectoria, salón de la fama automático, mejor pitcher en la historia de Dodgers, por encima de Kufa, yo creo. No va a querer que lo rebajen.
a estar calentando en el bullpen, por favor, va a decir, por favor, no, en ese caso me voy, entonces no quiero nada con Doyle, no va a querer, te lo puedo asegurar, Iván, no va a querer Kershaw. Futuro miembro del Salón de la Fama, hay que, no podemos negarlo, Kershaw estará en Cooperstown cuando 5 años después de que se retire, pero mira, ¿cuándo estuvimos platicando de lo de Blake Snell? Ayer, ¿no? Ayer. No se maneja Clayton Kershaw en la rotación de 5 pitchers. No se maneja Clayton Kershaw. Ahora, Cristian, pues todo el mundo sabe que a Kershaw se la deben por lealtad, pero realmente también todo el mundo sabe que Kershaw es de cristal. No hay temporada que no se lesione. Aparte, cobra carito porque es una estrella. Pero si tú ves los números históricos de todos los pitchers de Dodgers, el número uno es Kershaw. O sea, le tienen que hacer una reverencia a Kershaw, un homenaje, un respeto a Kershaw. No lo pueden mandar al bullpen. Realmente algo tiene que hacer Dodgers. Y a mí no me gustaría que Kershaw se fuera a otro equipo en su última temporada. Como lo hizo Brandon Crawford, por ejemplo. Brandon Crawford no se retiró con Gigantes. No, que eso estuvo horrible. Horrible estuvo lo de Crawford. Horrible, porque él fue gigante toda su vida. Ganador de series mundial. Lo querían, lo adoran en la Bahía. Y ve lo que pasó. Tú verías a Clayton Kershaw enfundado en su último año, de padre de San Diego. ¿Te lo imaginas tú de padre de San Diego? No, pues mínimo sería con los Rangers de Texas, yo creo, por allá en su tierra, desde el Estejano, a lo mejor sería para allá, pero bueno. A lo mejor por venganza, que diga, ¿sabes qué? Un equipo contendiente y que le quiera pelear a Dodgers, voy con padres, échamelo. Imagínate. No, sería horrible. Jorge BC, saludos, chamacos. Pobres gigantes, hasta los vaqueros, les van a ganar. Sí, eso sí sería una humillación horrible, que hasta los vaqueros te ganen. Ya, es que de plano, mira, ya no traes nada. Dice Oscar Díaz, tomateros y charros estarán muy fuertes en enero. Y naranjeros sin hacer cambio de peso agresivo. Saludos, nos dice Oscar Díaz. Pues mira, naranjeros ya está por debutar Juan Pablo Ramas, ¿no? Que es un pitcher cumplidor, que bastante te puede ayudar. César Vargas ahí está también, ahí listo, ya falta poco. Y cualquier equipo que esté a punto de debutar a Isaac Paredes, tiene que ser un debut importantísimo, Cristian. Para cualquier equipo, decir, ya voy a traer a Isaac Paredes de titular, debe ser un wow. Creo que Naranjeros va a cambiar mucho cuando debute Isaac Paredes. Se va a poner todavía mucho más fuerte el equipo. Yo no sé qué punto débil a la ofensiva tenga Hermosillo. Se ha batallado en fabricar carreras, pero si te vas hombre por hombre, creo que son cumplidores, ¿no? Mira, catcher César Salazar. O Brandon. Bueno, pon a Brandon de bateador designado. Mira, imagínate. En la primera, Willy Calhoun, Grandes Ligas. Igual y responde en cualquier momento. No, ya ha cumplido. Bajón, pero ha cumplido. Ayer defendió muy bien también. Segunda base, Irving López. Grandes Ligas, y ya ves que estuvo conectando jonrones. Tercera base, Isaac Paredes. Uf, el mejor. Shortstop, Jason Atondo. Tercero, cuarto lugar de bateo de la liga. O sea, anda en lo más alto. En los Jardines, Rivas, Cardona, ¿y quién me falta? Ría uno. Pues el que sustituyó a Nick Torres, ¿quién quedó por Torres? No, bueno, ¿quién está fildeando? Fíjate, buena pregunta, pero mira, está bien el equipo, ¿no? No, realmente muy bien. Ahora imagínate, si en los Jardines te llega Aaron Alter, ¿qué le pides? ¿Qué le falta a Naranjeros? No, ahí sí, olvídate, no te faltaría, es más, yo me iría exacto, por más picheo. Sí, picheo. A ver, ¿quién estaba, por ejemplo, ayer, quién estuvo en ese jardín? Pero ese ayer estaba viendo el fútbol, aunque usted no lo crea. ¡No! ¡Oh, Alex Dickerson, Manuel! ¡Se nos olvidaba! No, ya, con un poder impresionante, Dickerson, Cardona, no, realmente Naranjeros no le va a doler nada, pero todavía no debuta Paredes. Cuando Paredes entra a la tercera, cuidado, ¿eh? Es que si lo ves fríamente, Manuel, casi todos son con experiencia en Grandes Ligas de los Naranjeros, del line-up ofensivo. Quitando a Tondo y quitando a Cardona. Pero, Cristian, tú sabes que a Tondo y Cardona pudieron ser Grandes Ligas, tienen mucho talento. A Tondo está peleando el título de bateo y Cardona, para muchos, incluyéndome a mí, es el mejor jardinero central de México. Y estuvo mucho tiempo en sucursales de los Rangers de Texas, y el caso de Brandon Valenzuela, pues está en los Padres de Lanza, en la organización de Padres, o sea, es un equipo de Grandes Ligas. Y luego puedes descansar receptores,
un juego le das la receptoría a Salazar y descansas como designado a Brandon Valenzuela. Al caso contrario, inviertes la fórmula y vas a tener piernas frescas de receptores. Pero bueno, nosotros no somos managers. Saludos a Oscar Díaz. Dice Iván Quintero, los Osos se la ingeniaron para dejar el juego de hoy. Tenían por lo menos el empate y cometieron castigo y se alejaron de la zona de gol de campo. Y luego el quarterback no quiso lanzar a las laterales para regresar a la zona de gol y se le acabó el tiempo al querer ir a la zona de anotación, lo que comentábamos ahorita. Iván Quintero agrega que la rotación de Dodger serían Glasnow, Otani, Yamamoto, Sasaki, en caso de lo contraten, y Blake Snell, nos dice. No, ya sería, hombre, de lujo, Cristian, de lujo estaría. ¿Y dónde quedaría Kershaw? ¿Dónde quedaría Kershaw? Siguiente, Manuel, ayúdame, por favor. Iván Quintero dice, Will Calhoun no ha resultado hasta ahora. El que está por Nick Torres es Dickerson, ¿no? Sí, es exactamente, es Dickerson. Sí, acá nos dice Jorge B.C. Y Murillo se va a la tercera. Para esa de bateador designado, exactamente. Digo, Murillo ahorita está lesionado, pero probablemente sea ese switch, ese cambio. Paredes a lo mejor lo mandas de DVD. Si Paredes me pudiera dar la tercera, yo lo aprovecho en tercera, Cristian. Así te la pongo. Así lo pongo yo. Paredes te da una tercera base fina que tiene un tiro perfecto, pero a lo mejor Paredes va a llegar, oye, ¿sabes qué? No me dieron permiso. Yo nomás puro bateador, no puedo fildear. Entonces ahí puede ser. Héctor Francisco Burrola dice que Otani no iniciará el 2025 pichando. Bueno, no hay información todavía, pero habrá que esperar, ¿no? Supuestamente sí va a pichar, pero todo puede cambiar. Nosotros ya lo vimos haciendo lanzamientos a más de 90 millas, ¿eh? Y hace allá, mucho ya. Phoenix. Entonces, yo creo que ya el brazo lo tiene durísimo, preparado. Pero con la lesión de la Serie Mundial, Manuel, quién sabe, no es en el brazo de lanzar, pero pues también puede perjudicar. Sí, claro, va a andar tocado. O sea, no hace falta, Cristian, con esa rotación, no hace falta que inicie tirando Tani, por favor. Pero ya lo dijimos ayer, los dos lo contrataron también para pichar. Sí, me estás quedando de ver, Tani, yo te contraté por dos cosas, tú nomás me estás dando bateo. Sí, muy bueno, pero tú también me dijiste que puedes tirar. Pero ya le dio anillo al campeonato. Sí. ¿Cuánto vale un anillo, Cristian? Nada más los juegos de Serie Mundial, las entradas... Lo que generan las entradas al estadio son millones de dólares, muchos millones. Bueno, pasamos a platicar rápidamente de algo de deporte local, Manuel, porque fíjate que, pues ya comentábamos del draft de la Liga Mexicana de Softball, esta liga femenil, y durante este draft se eligieron a 12, una docena de jugadoras sonorenses que estarán repartidas en otros equipos de esta liga. Aquí aparece la lista, Manuel. De las 12 que fueron elegidas y de todas las sonorenses que han participado en la Liga Mexicana de Softball, que hay un dato curioso, hay una, Alejandra Vázquez, fue elegida en los dos drafts. Ándale, fíjate qué bien, ahí está Alejandra Vázquez, ahora con el Águila de Veracruz y antes con las Bravas de Juárez. Bravas de León, mano. Las Bravas de León, pero Bravas de Juárez, me fui por el Bravo de fútbol. Mira, entonces, las sonorenses, las 12 sonorenses elegidas, te voy a decir las de Naranjeros. Ana Rosas, de Navojoa. Ok. Ailín Gutiérrez, de San Luis Río Colorado. Uh-huh. De Hermosillo, Karen Hernández, Rosalba Ramírez, Romina Ruelas, que es la de la fotografía, Rebeca Pino y Dana Guevara. Otra de Navojoa, Ángela Cota. De Peñasco, la pitcher, Cristel Perales, que ya fue elegida por Algodoneros, al igual que la hermosillense Kimberly Meléndez, la nogalense Mirna Valverde, que es catcher, y Alejandra Vázquez, la de Cajeme, que por segundo año fue elegida en el draft. Oye, muy bien, muy buena cantidad, Cristian, la verdad que una presencia bastante nutridita. Me sorprende solo una obregonense, para la calidad que tiene Obregón, se me hace muy poco, y Navojoa tiene dos. Dos de Navojoa, Nogales tiene dos, bueno. Sí, fíjate, Nogales, que si fuera básquetbol te la paso, ¿no? Pero fíjate, softball. Pero bueno, ahí está entonces las sonorenses, bueno, levantando la mano, que tengo entendido, de estas 19 que vemos aquí en la pantalla, solamente 17 van a participar en esta próxima temporada. Creo que Alejandra Gastelum y Leslie Valdés ya no estarán participando en la liga, pero ellas participaron el año pasado. No fueron requeridas ahora, ¿no? Pero Marcia Merino sigue también, otra hermosillense. Que Marcia Merino, por ejemplo, ella fue elegida por
en el draft pasado por Olmecas y este año va a jugar para Sultanes. Fíjate, cambió de equipo nomás, pero sigue en la liga. Sigue en la liga. Pues ahí está, Manuel, queríamos compartir algo de esto que es histórico en la Liga Mexicana de Softball, que en enero iniciará acá en Hermosillo. También hablando de Ana Laura Tanori, Manuel, ganó medalla de oro y bronce en los Juegos Nacionales de los Trabajadores, oro en los 800 metros y bronce en los 1500. Oh, qué bárbaro, ¿eh? Qué manera de correr de Ana Laura Tanori, ahí metiéndose, Cristian, 800 ya en el medio fondo ya le costó ya los 1500 metros, pero muy bien, ¿eh? Y ahí clasificó al mundial de esta categoría, de este evento, que se va a llevar a cabo en Grecia en 2025. No, hombre, qué chulada. Imagínate ir a Grecia a competir. No, hombre, imagínate. Dice Héctor Francisco Burrola, Manuel, que tiene más posibilidades Doyer de ganar tus Doyers. Dice, pues, tiene posibilidades. Sí, claro, imagínate con ese picheo que están presumiendo. No, hombre. Habrá que esperar. Porque los Phillies van a dar batalla, ¿no, Manuel? Van por Sasaki también. O sea, no creas que ya Doyer no ha firmado al otro japonés. No. Rocky no ha dado su brazo a torcer. Filadelfia les mandó su propuesta. Si tú pones a Sasaki con Wheeler, con Nola, con Suárez, con Sánchez, realmente puedes tener una rotación que le pelee fácilmente a Dodgers, ¿eh? Ojalá que este año puedan verse las caras en la serie de campeonato, que lleguen los dos primero. Sí, porque esta vez estaba saboreando el duelo, pero Filadelfia no llegó. Los Mets los eliminaron, pero todo el mundo saboreaba un juego de campeonato entre el 1 contra el 2. O sea, así era lo lógico. Ahora vamos a saborear las duelas de la NBA. Vámonos con los resultados más importantes. Ayer los Clippers vencieron a los Wizards de visitantes. El veterano James Harden metió 43.7 triples. No, este señor está en historia ya del baloncesto, que están viendo sus números. Está metido en muchas estadísticas importantes, James La Barba Harden. Los Rockets en tiempo extra, Cristian. ¿Quién va a parar a tus Rockets que están irreconocibles? Jalen Green se lució con 41 puntos también. Por segundo juego consecutivo se fueron a tiempo extra los Rockets, Manuel. Y con esa victoria número 14, se metieron al segundo lugar de la Conferencia del Oeste. Ahorita vamos a ver el standing. Por otra parte, tus Lakers ganaron de visita. Ah, claro, le ganaron a Víctor Wembanyama y compañía con Anthony Davis la ceja luciendo un doble-doble. Nikola Jokic se quedó cerca del triple-doble, se quedó con solo 7 asistencias, pero los Nuggets vencieron al Jazz 122-103. El Jazz que no suena para nada. ¡Qué Brooklyn! Los Nets ganaron en el desierto de Arizona a los Soles 127-117. Qué buena gira de Brooklyn, ¿no? Le ganaron hace unos días a Warriors y ahora le ganan a Phoenix. Sí, los equipos duros, ¿eh? Y otro que volvió a perder fue Golden State, pero contra Oklahoma, ¿se entiende? El canadiense Shai Gilgeous-Alexander metió 35 unidades. Fueron los juegos más interesantes que se vivieron ayer. Aquí está el resto, porque ayer hubo muchos juegos. Era imposible dar de todos. Sí, no, obviamente los más importantes. Ahí vemos que Cavaliers perdió, Cristian, ¿eh? Me llama la atención, Cavaliers perdió contra los Halcones de Atlanta. Y eso sí fue sorpresa, ¿no? Que perdieran los Cavaliers de Cleveland. ¿Y cómo amaneció el standing, Manuel? El standing de la Copa, porque esos fueron dobles. Los Rockets, Manuel, 3 ganados, 0 perdidos. Y ya amarraron su boleto a las semifinales, bueno, a los cuartos de final de la Copa. Fíjate, pero en el grupo Oeste B, ahí están 3 equipos que se pueden meter. Soles, Lakers y Spurs con 2 y 1. Y en el C del Oeste también ya amarraron los Guerreros de Golden State, así es que faltan los campeones del B y el comodín para conocerlos. El comodín ahorita va punteando Dallas por ese más 41 que tiene, porque tiene la misma marca que Lakers, que Spurs y que Soles, así que eso va a ser interesante también. Y en el Este no hay ningún clasificado como líder divisional. Pero está muy cerca Milwaukee, ¿eh? Sí, Milwaukee es el que tiene más posibilidades de avanzar y muy probablemente el Orlando Magic y los Knicks avancen los dos. Bueno, habrá que esperar también en el C, que hay equipos con récord bueno. Sí, fíjate, no sé por qué no me ha gustado la Copa todavía, Cristian. No, pues que la Copa se pone buena
ya cuando juegan allá en Las Vegas, pues las semifinales y la final. Los juegos directos. Sí, no sé por qué ahorita no me atrae todavía la Copa, porque pues es el mismo juego de la liga, pero cuenta doble. O sea, no sé. Yo tenía otra idea de la Copa, que jugabas un juego especial de Copa y luego jugabas un juego especial de liga. Sí, pero es muy difícil. En Europa, en el fútbol europeo y en el básquetbol europeo sí lo hacen, pero en la NBA. Y es muy imposible. Solamente creo que la final, ¿no? Es la que no cuenta doble. Es el juego extra nada más. Sí, sí, porque entorpecería el récord, creo. El calendario, imagínate todo lo que se iba a hacer. El relajo. Va a ser un desastre. Pero ve cómo están los Rockets, Manuel. Un juego del Oklahoma. No. Y la verdad que cómo han mejorado los Rockets, dejando fuera equipos grandes como Minnesota Timberwolves, que peleó la final de la conferencia el año pasado, fíjate. Ahí está entonces cómo luce los standings en la NBA. Todavía en el este sigue de líder Cavaliers, ya tienen 2 derrotas, menos juegos que Celtics, que Celtics, que próximamente, muy probablemente, a Boston se vaya el primer lugar. Sí, yo creo que Boston va a terminar superando a Cleveland, ¿eh? Boston es un equipo más sólido todavía. Bueno, pues esta es la acción de la NBA. Vamos a ver qué tenemos más. Bueno, no tenemos juegos para hoy, Manuel, de la NBA. No, el productor se le olvidó ponerlos. A lo mejor porque hoy es día de gracias, ¿no? A lo mejor y no hay juegos, ¿no? A lo mejor, no sé. La verdad, no. Yo le cedería todo el protagonismo a la NFL, es su día. Pero qué tal si cerramos el programa, Manuel, con el fútbol mexicano, victoria de Águilas del América y de Cholos de Tijuana. No lo podía creer ayer que me dijeron, cuando iba el Cruz Azul perdiendo 3-0, y lo que me dijeron, no, deja tú eso, el América ya ganó 2-0. No, hombre, ¿qué es esto? El reino al revés, dije. Ayer no le atinamos a nada. Pues ganaron los dos locales, sí, cierto, no le atinamos. Yo pronostiqué victoria de los dos visitantes. Ahora, gran ventaja de Cholos 3-0, no está eliminado el Cruz Azul, pero la tiene muy difícil, muy complicada. Ahora mira, es un poquito engañoso porque mucha gente podría pensar, bueno, necesita Cruz Azul meter 4 goles para superarlo. No, Cruz Azul necesita meter un 3-0 y por criterio de desempate elimina a Cholos. Ahora, Ahora el juego fue en la frontera, en Tijuana, a nivel del mar. Ahora vas a viajar a la Ciudad de México, donde Cholos de Tijuana en el segundo tiempo van a empezar a resentir esa altura, que no es lo mismo jugar en Tijuana. Creo que es engañoso este marcador, Cristian. Un gol que meta Cruz Azul en el primer tiempo y va a meter una presión bárbara a Cholos, porque aparte Cruz Azul jugó con un hombre menos gran parte del partido. Pero qué error de este defensa Jorge Sánchez, ¿no? Jorge Sánchez sí. Fue el que fue expulsado, le pegó un patadón ahí buscando la pelota el hombre sentado, pero permitiste 2 goles en 20 minutos, Manuel. Ahí el Cruz Azul salió desenchufado, no fue el mismo Cruz Azul que conocíamos. Sí, mucha gente quiere decir, no, es que jugar en pasto sintético, ¿no? Yeah. No importa, el que es perico, donde quieres verde. Mal salió Cruz Azul, otros le están echando la culpa a todo el tiempo que Cruz Azul dejó sin jugar y que América y Cholos estuvieron juegue y juegue y juegue. Entonces dicen, la verdad que la pausa les pegó bien duro el Cruz Azul. Sí, les fue doble pausa, ¿no? Por el play-in y por la fecha FIFA. Fueron que 19, 20 días que no tuvieron actividad ni el Cruz Azul ni el Toluca. O sea, perdieron los dos equipos, el 1 y el 2, ¿no? Eso pues no es normal. No, claro. Aquí sí puedes sospechar de que el famoso play-in y la selección nacional sí afectaron, ¿eh? Sí, pero bueno. Victorias, no sé si contundentes, pero sí fueron... el América fue mejor que el Toluca y Cholos fue mejor que Cruz Azul, o sea, fueron victorias buenas para ambos. Ahora, si tú recuerdas, la última goliza que le pegaron al América, pues se la dio el Toluca, 4-0, el Toluca no necesita 4, el Toluca necesita 2 nomás. Sí, la tiene más fácil el Toluca, que van a jugar en la Bombonera en Toluca, muy similar a la Ciudad de México, sí, un poquito... Muy, más frío, se me hace que vas Toluca, pero muy parecido. Es más alto todavía Toluca, ¿eh? Más alto todavía. Aparte la Bombonera pesa más que cualquier estadio. Cualquier estadio, el más influyente en apoyo de público es la Bombonera. Bueno, y para hoy, Manuel, se cierran estos juegos de ida de los cuartos de final en San Luis Potosí, en el Alfonso Lastras. El Atlético San Luis recibe a los Tigres
de la Universidad de Nuevo León a las 6:00 p.m. Fíjate, Tigres creo que es un equipo canchero, Cristian, que va a buscar el empate, conociendo y definir en el Volcán. Creo que este juego va para un empatito, ¿eh? Y en el estadio de nombre de banco, pero no lo decimos, ya aunque ahí lo pueden leer, allá en Monterrey, los Rayados reciben a Pumas. Se me hace la llave más pareja de todas, ¿eh? Para mí la llave más pareja de todas es Pumas-Rayados. 8:10 p.m. es el duelo. Fíjate, 3 de los 4 grandes, fíjate que están vivos en Liguilla. Y Chivas pues clasificó al famoso play-in. Sí, pero se fue rápido Chivas, se fue muy rápido. Dice por acá Iván Quintero, dice por acá Héctor Francisco Burrola, Boston por siempre con o sin caballos, nos dice por acá, Boston Celtics o Boston Red Sox. Red Sox yo creo. Iván Quintero, que se lleve Dodgers a Paredes, aunque no sé si pudiera jugar la segunda y mandar a Lux al short, ya que Muncy está en la tercera. No, pero se va a quedar con Chicago, Isaac Paredes. Sí, se va a quedar con Chicago. No sé si se adaptó tan bien a Chicago, Cristian. No sé si la ciudad sea la idónea para él, el estadio, no sé si sea el bueno para él, pero hay que esperar. Pero se va a quedar. Y dice por acá, Iván, ese cambio de Paredes a Dodgers debió de haber sido en esta temporada 2024. Necesita tener una muy buena temporada 25 para aspirar a un buen contrato multianual, ya sea con Cubs u otro equipo, porque en el 2024 no le fue muy bien, que digamos, saludos, sí, fue al juego de estrellas y todo, pero sus números fueron regulares, ¿no? De Isaac Paredes. Sí, fíjate, pero es un buen tercera base, Cristian, realmente, sobre todo porque también los managers saben que los terceras bases tienen que batear, pero hay mucho ladrillo en la tercera base, y Paredes ha demostrado que es muy buen guante. Los Phillies por eso se quieren deshacer de Alec Bohm, que es un buen bat, pero es muy mal guante Alec Bohm. Lo están moviendo, a lo mejor lo cambian por Alec Bregman o por Nolan Arenado. Pero ¿por qué no? A lo mejor podría sonar el nombre de Paredes también, porque están buscando un buen tercera base, pero que fildee bien. Es lo que quieren, que tenga defensa en la tercera base. Y si no me falla la memoria, creo que Isaac Paredes se va a embolsar 8 millones este año, ¿eh? O sea, y todavía no sé el contrato bueno. No, imagínate cuando firme un contratito multianual. No, pues bien por Isaac Paredes, el hermosillense, que todos los días está subiendo su cuenta de Instagram, que ya está preparándose con los naranjeros, todos los días sube videos bateando en el Fernando Valenzuela. A lo mejor ya debuta mañana. Probablemente. Podría ser, ya, pues ya es diciembre, ya casi. Ya, a lo mejor hasta el primero, ¿no? El domingo sería diciembre, por no sé cómo sea el contrato ahí. A lo mejor el contrato es por, no por meses calendario, sino por meses días, o sea, a lo mejor la temporada no va a terminar el 31 de enero, a lo mejor termina antes y que cumple exactamente los 2 meses de labor. Bueno, Manuel, ya es tiempo de despedirnos, 59 minutos, 4:02, ya nos pasamos, sí. Después de las 16 horas, es tiempo de ir a descansar, Manuel, pero mañana regresamos. Mañana cerramos con toda la NFL, béisbol y demás, así que buenas tardes, adiós, a descansar. Adiós.